damas y caballeros, es hora de rematar el último artículo. Un Bugatti Type 57 SC Atlantic de 1937, uno de los dos únicos en el mundo. Podría darme el tiempo de describir esta increíble joya, pero ninguno de ustedes estaría aquí si no hubiesen soñado con este auto toda su vida. Comienza la subasta en 30 millones. 30 millones, gracias señora, 30 millones. ¿Alguien ofrece 32? 32 millones, gracias señor. ¿Alguien ofrece 34? 34 en el teléfono. ¿Alguien ofrece 36? 36, 36 millones allá atrás, 38 millones, quizá 37. ¿Tú qué opinas? ¿Será él? 37, gracias señor, tenemos 37. Aquí. 38 millones en el teléfono, 39 en el salón, gracias señor. 40 millones, 40 millones. Van en 40. ¿Se va la una? ¿Se van las dos? Último llamado. En 40 millones. 41 millones, 41 millones en el salón a la una. A las dos. Vendido por 41 millones. Felicitaciones. El auto es suyo, señor. Vamos. Vamos. Vamos, Gabriela. Llámame. Ese teléfono no va a sonar. ¿Tú qué sabes? Estoy en un puente al sur de Francia en lugar de una playa en Brasil contando dinero porque caíste en un engaño. Nadie me engañó, ¿ok? Si miras a tu alrededor y solo tú no estás riendo, te engañaron. Ese Ferrari no va a regresar. Te vio la cara una chica muy mala. Llamará pronto. Estoy seguro. Concentrémonos, por favor. Me gustan las chicas malas. ¡Concéntrate! Está bien, te oí la primera vez. Seguro con tus orejas enormes. No hay nada malo con mis orejas. Las heredé de papá. Llegó la hora. ¿Estás listo? Sí. ¿Y tú? No te vendría mal tomar ventaja. ¿Me vas a decir lo que tengo que hacer? Solo digo que así podrías hacer una diferencia. Solo haz tu trabajo. Acelera. Okay.
¿Cortaste los frenos? ¿Te pareció lo mejor? Pero te salvé el trasero. Deberías ser más amable con tu hermano. Sí, medio hermano. Cierto. La idea es no llamar la atención más de lo necesario. Normalmente tomo tu actitud de porquería hacia mí como un grito de ayuda camuflado, pero hoy no, hermano. Porque esta hermosura será nuestro primer paso para ser ricos. Oye, lo siento, no sabía... Hola, Garrett. Te levantaste de la cama. Saliste caminando sin hacer ruido y me abandonaste para robar ese auto. Somos un equipo. No puedes dejarme de lado en algo así. Yo intenté convencerlo, pero no quiso escucharme. Los dejaré a solas. Sí. Quiero estar dentro, Andrew. No me rechaces. Solo dime que lo tienes. Lo tengo. Un brindis por Marsella. Claro que sí, nena. Sí, si tan solo este tarado supiera cómo seguir un plan, seguro. ¿Entonces tu plan era colgar del costado de un camión? Ojalá tu padre pudiera verte ahora. Aquí vamos. Nunca te conté sobre aquella vez que le cambié el aceite a un Ferrari del 62, ¿verdad? No sabes imitar a papá. Fue el mejor día que cualquier conductor como yo podría desear. Escuché al Ferrari incluso antes de verlo. Sentí cómo sacudía el piso. Ahora no se detendrá. Su forma era como la de una... elegante mujer, pintado con un rojo perfecto. Debemos conseguirle una novia. Podías ver a través de él. Durante unas horas, sentí que había un equilibrio en el mundo y luego, como una visión, se esfumó. Ok, viejo. Es hora de que te vayas a la cama. Bien. Adiós. Oye, vete a dormir. Hablo en serio. Sí, sí. Debemos entregar un auto mañana. Tienes razón. Mejor vuelvo a casa. Oh. Y dime, ¿podemos seguir hablando sobre estar adentro? Hermoso. Cumplieron mi sueño. Esa es la garantía de los Foster. Cuando les dije que quería este auto, no quise decir que debían robárselo a un loco.
Dejemos eso claro. No preguntamos de dónde saca su dinero. No pregunte de dónde salen los autos. Si haces enojar al tipo equivocado, puedes meterte en problemas. Entonces no nos haga enojar. Oigan, tranquilos, son solo negocios. Nos pidió un clásico, señor Panahi, y aquí lo tiene ahora. Páguenos lo que acordamos y nos iremos. ¿Saben quién soy? No, pero la última vez que alguien tuvo sexo con un pañuelo como ese en el cuello fue en 1972. Son hermanos. Pero no compartimos el mismo útero. ¿De verdad? Mira. No importa. ¿Les gustaría saber quién soy? Si miran hacia el oeste, justo donde está la bahía. Ahí arriba, ¿pueden ver? A unos 200 metros de ese lugar nací yo. La casa donde crecí no era más grande que un granero. Mi madre trabajaba para un pescador. Limpiaba escamas, sangre y entrañas hasta romperse los dedos. Siempre fue pisoteada desde que tengo memoria. Yo no la abrazaba por cómo olía. ¿Se lo imaginan? No querer abrazar a tu propia madre. Mi padre trabajó para un hombre que restauraba rifles de caza antiguos hasta el día que murió. Aprendí todo sobre las palancas, martillos, cañones y mecanismos de mira cuando era un niño. Cuando murió, le robaba las billeteras a los marineros en Marsella. Me ganaba la vida. Entonces expandí mi negocio. Ahora soy el importador de heroína más grande de Europa. Y colecciono artículos exóticos. Y hermosos. Desátenlos. Quiero mostrarles más bellezas. ¿Es el Alfa Romeo 158? Sí, lo condujo Juan Manuel Fangio. Este auto ganó el Grand Prix de Monte Carlo en 1950. Sabes mucho. ¿Un Dodge 6 con volante a la derecha? Fue modificado para el mismísimo Al Capone. Excelente para dar un paseo. Corvette C1. ¡Un Shelby Cobra del 64! Tiene un Austin Healey, un Jaguar Type-B y... un BMW 327 y un Aston Martin. ¿Del 70? 69. Mustang del 67. Porsche 356. Un Jaguar XK120. Estás en lo correcto. Entonces, usted es... Giacomo Moriera. Cielos. Sí.
Me he dedicado a estos autos durante toda mi vida. Me recuerdan a diario lo que he logrado y lo que me queda por lograr. Ese malnacido de Panagi me quiso robar. Y ustedes lo hicieron por él. Señor Morier, no teníamos idea que era suyo el auto. Sabíamos que lo subastarían y que pasaría por Marsella. La ignorancia de un crimen hacia otro hombre no es excusa por el crimen en sí. ¡No, espere! Escuche, señor Morier. Quizá podamos hacer algo por usted. Garrett. ¿Para qué dará mano o nos matará? ¡Me estás ayudando! ¡Max Klemp! ¿Max Klemp? Max Klemp. O negociamos o no estaremos vivos para negociar. ¿Negociar sobre qué? Dile. Ok. Max Klemp. Max Klemp viene de una familia de peces gordos al oeste de Berlín. Nació con una cuchara de plata en su boca. Terminó siendo el más brillante de la familia, porque a los 15 años comenzó su máster en negocios en la Universidad de Múnich, 7 años antes que cualquier estudiante. A los 20, demostró que no solo tenía habilidad con los números, sino que también era capaz de hacerse cargo del negocio de la familia a su particular manera. A los 30, su padre le cedió el poder de su imperio. Y, para celebrar el evento, le hizo un regalo. Un Ferrari 250 GTO de 1962. Su valor actual es de unos 28 millones de dólares. Lo íbamos a robar. Aquí, en Marsella. Es nuestro plan. ¿Lo conoce? Klemp. Conozco a ese desgraciado mejor que él mismo. Se entrometió en un trato de propiedades en Berlín que me costó mucho dinero. Se apropió de Torino, Nápoles, Mónaco, pero quiso apropiarse de un lugar que me pertenece, un lugar invaluable. Marsella, pero Marsella es mía. Bueno, parece que ustedes no se llevan muy bien. Entonces, ¿dicen que van a robar ese Ferrari del 62 entrando a su propiedad? Eso es imposible. Si deja que nos vayamos, le traeremos lo que Max Klemp cuida más que nada en el mundo. Estoy seguro. No hablamos solo de un auto, señor Morier. Es su legado. ¿Qué dice? Tienen una semana. ¿Una semana? Nos tomará mucho más. Arrójenlos en Marsella. Nunca planeamos robos una semana antes. Estamos en Marsella, no tenemos un equipo. Mierda. ¿Qué? ¿Qué es eso? Le pediré matrimonio a Stefan. ¿Ahora? Sí. ¿En serio? Ah, genial. Me alegro por ti. Ella se merece a alguien mejor, pero aún así... Estoy bromeando. Quiero lo mejor para ti, hermano. ¿Estás de acuerdo con esto? Por supuesto. Eso lo que... Aquí vamos. Es normal que me preocupe. Te vas a casar. Tendrás un hijo. Nuestro negocio se irá cuesta abajo y seré yo quien dé la cara. No podemos hacer esto por siempre. Pero es nuestro mejor momento. Stephanie estaría de acuerdo conmigo. ¿Recuerdas lo que nos dijo papá cuando nos reunió? Perdieron 15 años de amistad. Aprovechen los 50 que les quedan. Entonces pongámonos de pie y hagamos lo que sabemos hacer. Garrett, luego de este trabajo se acabó. ¿Bromeas? ¿Cuándo tenías pensado contarme? Ya lo hice.
¿Dónde te metiste? Cariño, escucha. Fuimos... No sabes lo aterrada que estaba. Podría acostumbrarme a esto. Te llamé todo el día y no contestaste al teléfono. ¿Por qué estás mojado? Surgió un leve problema. ¿Qué tipo de problema? De esos en que te apuntan con una escopeta. ¿Qué? ¿Los amenazaron? Estoy bien, pero es por esto que no quiero involucrarte. Yo sé que este negocio es riesgoso, Andrew, pero es parte del trabajo. Hay lugar para ella, Andrew. Olvídalo. No con estos tipos. Ah, súper. Ahora tengo mi propia telenovela. ¿No le has dicho que tenemos solo una semana? Es por eso que me necesitan. Tenemos que armar un equipo para un trabajo como este. Fue justo lo que pensé. Tengo una amiga aquí en Marsella. Puede ayudarnos a conseguir más gente. ¿Qué dices? Relájate. Ella es genial, me enseñó muchas cosas, es pescadora. Oye, vamos. Dije gente para el equipo. No creo que una pescadora sea lo que estamos buscando. Eso es porque aún no saben qué es lo que pesca. ¿Y cómo es que se hicieron amigas? Solo diré que ninguna de las dos es bienvenida en ningún casino fuera de Ámsterdam. Bonjour, vous voulez de l'ail? No hablamos francés, está disculpa. Está bien, acompáñenme. ¿Por qué no? Entonces, ¡ley! Cuiden sus cosas. Conocemos bien a esta ladrona. Tengo todas mis cosas. Miren, ahí viene. Está soltera. Es una ladrona. Nosotros también, cerebrito. Devin. Qué bueno verte, amiga. Ha pasado tanto tiempo, te extrañé. Muy bien, él es Andrew. Hola. Y él es Garrett. Hola. ¿Tuviste un problema con la policía? ¿Qué problema? ¡Ahí está! ¡Hey! ¡Maldición! Ahí va otra vez. ¡Ven aquí! ¡Vente! ¿Dónde crees que vas? ¿Nada mal? Está dentro. Bueno, el acercamiento es importante, pero desconcentrar al sujeto es la clave. Ahora podrán robarle a turistas juntas. ¡Basta! Haz que piensen en algo particular cuando te acerques. Puedes decir, disculpa, ¿sabes qué hora es? Ahora no. Otro buen ejemplo para desconcentrar al sujeto sería hacer que se enamore de ti, robar sus cosas y luego escapar mientras duerme. Brasil, Brasil. Sí, ese método siempre resulta. León. Bonjour, Devin. ¿Qué robaste para mí esta vez? Unos croissants, tus favoritos. Primero, muéstrales a mis amigos lo bueno que eres explotando cosas. ¡Wow! Abre la caja fuerte sin destruir los croissants y serán tuyos. Hola, aléjense. Deberíamos... Les juro que es bueno. Solo hice que se emocionara demasiado. Está dentro. ¿De verdad? Sí. No hay tiempo para ser exigentes. ¡No olvides traer más croissants! No, no esta vez. No. Debo concentrarme en el robo. ¿Seguro que no quieres? Sí. Sí. Creo que deberíamos preocuparnos en cómo haremos el operativo desde adentro.
Eso me interesa. Nadie esperaría que yo esté involucrada. Steph. ¿Qué? ¿Podemos hablar a solas? De verdad, no te entiendo. ¿Cuántas veces tendremos la misma pelea? Solo intento mantenerte a salvo. Bien, aclaremos esto. ¿Arriesgaste mi vida antes y ahora me alejas? Sí. ¿En serio? Sí, en serio. ¿Por qué? ¿Porque tenemos una relación? Yo no he cambiado. Yo sí cambié. Sabes que puedo hacerlo. Andrew, dejándome de lado y protegiéndome como si fuera uno de esos autos, no funcionará. Sé que tienes miedo de perderme, pero es la vida que escogimos. ¿No te das cuenta? En Brasil. No importa. A mí me importa. No. Por favor, permíteme. Andrew. Estábamos terminando un trabajo. No. Se trataba de un California Spider. Era hermoso. Teníamos el auto y esa noche en que negociamos el trato, Gabriela y el pequeño Garrett tuvieron una noche de pasión. Cuando despertó, Gabriela no estaba y tampoco estaba el Ferrari. Y una pérdida doble. No fue tan así. Mientras yo me recuperaba, Andrew la vio irse con el auto. Pudo haberla seguido, yo lo habría hecho. Bloqueó la carretera. Por eso debiste hacer la carrera, Riviera. ¿Qué? Sí. ¿Acabas de inventar eso? Sí. Suena bien. Dinos qué es. ¿Carrera Riviera? Ok. Primero, tienes que pisar el acelerador y el freno al mismo tiempo. No es tan fácil como suena, ¿de acuerdo? Demasiada presión y el motor se ahoga. Muy poca y pierdes velocidad. Pero al soltar los pedales... Carrera Riviera. En realidad eso no funciona. Sí funciona, no lo intentaste. Tú no estabas ahí. Basta. ¿Es por eso que ya no te involucras con chicas del negocio? Creo que deberíamos bailar. Sí, pero primero me tienes que devolver el celular. Nadie va a llamar. Talento. Ah. ¿Tendrán amigos que conduzcan así? Bien, ¿tenemos un plan? No hará falta. Hay que saber adaptarse. No los trates mal. Sé muy bien lo que hago. Garrett, déjame ayudarte. No, gracias. Firme y objetivo, así es como soy. No le robo a personas que no lo merecen. Bien, como quieras. ¿Quién quiere bouillabaisse? Yo invito. Estamos dispuestos a pagarles 1,000 euros por sus servicios tras el volante. ¿De acuerdo? Fue un placer. Necesito que ustedes dialoguen conmigo, así sabré lo que quieren o esto no funcionará. Muy bien, tienes que ayudarme. Por favor. 5,000 es mi última oferta. 5,000, ¿sabes? ¿Qué? Second.
Chacun. Juste pour conduire. ¿No hablan español? Intenté decírtelo, pero... Tú lo sabías, ¿verdad? No. Idiota. 5,000. ¿Trato hecho? Por supuesto. Eso es lo que me hace perfecto. ¿Quién es? Oye, ¿quién diablos eres? ¿De verdad me vas a golpear? Adelante. Pero estoy al tanto de que quieren robarle a Max Klemp. Puedo ayudarles. ¡Hey! Te hice una pregunta. Mi nombre es Laurent. Oh, un gusto conocerte, Laurent. Morier. Laurent Morier. Soy el primo hermano de Giacomo Morier. Disfrutaron una linda sesión de tiro al platillo con él. Me pidió que los acompañara y que los ayudara con su plan. En otras palabras, nos espiarás para mantenerlo al tanto. Tú lo has dicho. Díganme algo. ¿Quién es su contacto dentro del imperio de Max Klemp? Yo les diré. Soy yo. ¿Y cómo? Digamos que conozco a alguien. Su nombre es Kun. Él hace el trabajo sucio de Klemp. Pero no rechazará una buena oferta. ¿Señor Kun? ¿Qué demonios haces aquí, Laurent Morier? Tengo una propuesta que te podría interesar. Me pregunto qué pensaría tu primo si supiera que estás aquí. No tendría nada que pensar si nunca se entera. ¿Cómo se llaman? Foster. Yo soy Garrett y él es mi hermano, Andrew. Ah, adorable. ¿Quién está a cargo? Yo. Háganse a un lado, chicos. Muy bien. Este es el trato. Ellos son los mejores conductores del negocio. Robamos todo lo que tenga un motor. Camiones blindados, vehículos de entrega, limusinas. Podemos demostrarlo. Espera. Si hacemos un trabajo para ti, nos presentarás a alguien. ¿A quién? Max Klemp. Pero no conozco a Max Klemp. Ah, por favor. Qué lástima. Esperen. Solo está presumiendo. ¡Sube al auto! ¿Ya terminaste? Es bueno. Pero ya basta de juegos. Mira ahí al frente. ¿Ves ese avión de carga? Es un vehículo con motor, ¿cierto? Quiero que lo detengan. Ahora. ¿Qué? Escucha, creo que entendiste mal. Si ese avión despega, entonces pueden olvidarse de Max Klemp. ¿Garrett? ¿Sí? ¿Ves ese avión que está por despegar? Sí. Deténlo. ¿Bromeas? ¿Y tú a dónde vas? Observar. Hey, ¿cuál es tu problema? Vamos a detener ese avión. Podrás observar de cerca.
Garrett. Ve al frente. Estoy en eso. Felicitaciones. Acaban de robar uno de los aviones privados de Max Klemp. Sí, esta pista de aterrizaje es de su propiedad. Estoy seguro de que ahora muere de ganas de que se los presente. Tienen agallas. Y mucha suerte. Por otro lado, mi piloto fue débil. No soporto a los débiles. Así que llevaron a Kun a dar un paseo, ¿verdad? Sí, algo así. ¿Saben cuánto cuesta una hélice nueva? Pero nuestro trabajo lo vale, señor Klemp. Mi hermano y yo hemos trabajado en los 5 continentes. Su colección de autos es legendaria. Podemos hacer que crezca. Cualquier auto, cuando usted diga. No somos novatos. Creo que nuestro trabajo habla por sí mismo. Puede contratar a cualquier mocoso en Marsella para que robe por usted. Pero si quiere que se haga bien... Bueno, tenemos una reputación. ¿Tú? ¿Yo? No. El otro que no habla, el grandote. Ven aquí. ¿Grandote? Sostén este clavo por mí. Sabes, es mi hermano quien hace las negociaciones. No hay nada que negociar. No me importa su reputación o lo bueno que ustedes crean ser. Solo me importa una cosa. Confiar. No hay muchos en esta ciudad en los que pueda confiar. ¿Cree ser uno de ellos? No somos de esta ciudad. Tampoco yo. La confianza se puede comprar, señor Klemp. Pero el respeto, por otro lado... No puede ponerle precio. Los contactaré. Gracias. ¿Sabe qué? ¿Qué pasa? Me gusta coleccionar autos. ¿Te gustaría ver mi garaje? ¿Crees que no sé que eres el primo de Giacomo Morier? En segundo grado. En segundo grado, sí. Eso creo.
Es que siempre me confundo entre primo hermano y en segundo grado. ¿Por qué estás aquí? Oiga, señor Clem. Deja que responda. Hace 2 años le pedí a mi primo que me diera trabajo. Delante de todos me rechazó. Me dio una patada. Y me dijo que me fuera lejos a mendigar a algún basurero. Porque no era parte de su familia. Le diré algo, señor Klemp. Si algún día tengo la oportunidad de tenerlo frente a un acantilado, no dudaré en empujarlo. ¿Hablas en serio? Hermosos. ETO-250. Solo había visto fotos de él en revistas. Es maravilloso. No es un auto. Es una obra maestra. Los vence a todos, ¿verdad? Sí. Suficiente. Largo de aquí. Fuera. Ten, guarda esto. Este tipo es una carga. ¿Qué dijiste? Dije que eres una maldita carga. No quiero tener a un novato en mi equipo. ¿Un novato? No habrías podido ver su garaje si no fuera por mí. Deduje el modo de entrar en 5 segundos. No era necesario llamar tanto la atención. Si no fuera por mí, no tendrías nada. ¿Viste la clave, no es así? No, nos pusiste en riesgo. Tenerte cerca es un error. ¿Creen que mi primo les permitirá continuar sin mí? No estaría tan seguro. Oye, lo que dijiste de empujar a Morier de un acantilado, ¿es cierto? Yo adoro a mi primo. Como digas. ¿Y ahora qué? Entraron a la fuerza y dijeron que... Oficial de Paul de la Interpol, él es el oficial Clauson. ¿Son Garrett y Andrew Foster? Sí, es correcto. ¿Y él quién es? Simon Dardeen. No lo escuché. Simon Dardeen. ¿Qué están buscando? Díganmelo ustedes. ¿Por qué estaríamos aquí dentro de su apartamento? No se me ocurre. Aunque suena ilegal. ¿Hay órdenes de cateo en Francia? Creo que necesitan tener una orden. Qué gracioso. Investigamos a una banda que ha robado autos por toda Europa y los nombres que oímos una y otra vez son los de 2 hermanos de apellido Foster. ¿Estás seguro que el apellido es Foster y no Postea? Un sábelo todo. Me encantan los sábelo todo. Me encanta ver cómo sufren. Me encanta poder ver en sus ojos cuando se dan cuenta de que no saben nada. Seguro ve esa imagen a diario cuando se cepilla los dientes. Nos vemos luego, hermanos Foster. Ya veremos si saben tanto como creen. Creo que yo debería estar preocupado por ustedes, no ustedes preocupados de mí. Hay que salir de aquí ahora. Sí, buena suerte con eso. Escucha, si le dices una palabra de esto a tu primo, seré yo el que empuje a alguien de un acantilado. ¿Bien? Dime que abandonar el trabajo todavía es una opción. Evito hacerlo. No deberías.
Bueno, para eso te tengo a ti. Estamos confiando en demasiadas personas que no conocemos como para que resulte bien. Somos un equipo. No lo olvides. Cuando te des cuenta de eso, terminaremos con esto rápido. ¿Crees que quiero robar autos por el resto de mi vida? Hallaré otro modo para que papá esté orgulloso. A pesar de lo testarudo que era, pensé que nunca sería capaz de perdonarlo. Pero luego de verlo en el hospital, soñando antes de dar el último respiro. No fue el mejor padre, pero nos reunió antes de irse, ¿no es así? Pienso en Stephanie y eso cambia todo para mí. No, Andrew, te equivocas. La razón por la que la amas tanto es porque se parece a nosotros y no lo admites, pero lo sabes. ¿Qué quieres decir? ¿Que podemos seguir trabajando juntos como un trío? Bueno, yo no hubiera usado esa palabra, pero ahora que lo mencionas... Siempre arruinas el momento. Seguro para extranjeros. Ven conmigo. Quítame las manos de encima. ¿No los conocemos? La gente de Panagi.
Se la llevaron. ¿Qué dices? Fue Morier. Uno de sus hombres la atrapó en el mercado. ¡Morier! ¡Alto ahí! ¡No te muevas! ¡Ey! ¡Cuida tus modales! ¿Dónde la tienes? Continúa. ¿Quieres verla? Vamos. ¡Espera! ¡Espera! ¡No! ¡Espera! ¡Cálmate! ¡Piénsalo! ¡Detente! ¡No! Según tengo entendido, querían irse de Francia sin antes robar el auto que quiero. ¡No! Creyeron que iban a engañarme. ¡Ella no hizo nada! Todos pagan las consecuencias. Si no me traen el Ferrari que les pedí, su bello rostro no será más que una marca de neumático. Luego asesinaré a todos los que conocen, a todos los que hayan saludado. Los asesinaré a todos y de tal modo que hasta el mismo diablo querrá taparse los ojos. Espero que mis intenciones queden claras. Sí. Entonces, nuestro trato ha sido oficialmente renegociado. Quiero saber su plan y quiero conocer a su equipo, a cada uno de ellos. Quiero hablar con mi hermano un segundo. Ven conmigo. ¡Piensa! Esto lo cambia todo. No, no será así, Andrew. Nos adaptaremos. No puedo perderla. Sí, tampoco yo. Oye. Bien. Ok. Te diremos el plan. Mañana estará todo el equipo en la capilla. ¿Y bien? ¿Cómo lo van a llevar a cabo? La mejor forma de robar a un ladrón es alejándolo de su propiedad. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno. Primero hay que conseguir una excavadora. Claro, este era el segundo turno de la semana. Ya era hora de volver. ¡Wow! Debes volver a cargarla. Cuidado. Luego robaremos cosas como carros policiales, camionetas policiales y equipamiento antimotines. Usarán vehículos de la policía. Clem tiene muchos policías de su lado. Lo sabemos, pero eso nos ayudará. Sí. Max Clem, habla Corinne de la policía de Marsella. Lo llamo para informarle que sufrirá un asalto el día de hoy. Si acorralas una rata en una esquina, usará sus dientes y peleará hasta morir. Pero, si le das a la rata una opción, la tomará. Y así podrás enviarla en la dirección que desees. ¿Y qué les hace pensar que escapará? Ninguna rata se queda en un barco que se hunde. Es su instinto. No olviden que se trata de una rata inteligente. No más que nosotros. ¿Qué diablos sucede? Solo actúa normal. ¡Bajen las armas! ¡Ahora!
¿Qué tan estúpido crees que soy? Apenas tu sobrino puso un pie en mi propiedad, supe que tramabas algo. Aún no aprendes después de lo que pasó. Si tienes algo de valor, lo hago mío. Las drogas, los traficantes, los puertos y ahora Marsella. Esta es mi ciudad. Jamás te la cederé. Les diré algo a todos. Siempre estaré 10 pasos adelante de Morier. Así que para la próxima, piénsenlo 2 veces. Fue un gusto, mi viejo amigo. Mañana lo haremos, y yo iré con ustedes. No es buena idea si queremos hacerlo bien. ¡Sí! Será mañana. Y yo conduciré ese auto. A las 7, aquí. Vigílalos. Qué mal que tu chica no te pueda acompañar. Pero sé que mi primo la va a cuidar. ¡Hey! ¡Necesito hablar con alguien! ¡Escúchenme, malditos! ¡Déjenme ir! Gracias. Hola, caballeros. ¿Y bien? ¿Disfruta la cena? Veo que aún se llevan muy bien los tres. Aunque debo decir que descubrimos que usted no es Simon Dardin. Es primo del señor Giacomo Morier, que vive aquí mismo en Marsella. Buen trabajo, oficiales. Deben estar orgullosos de sus habilidades. Shh. Usted mintió. Sabemos que traman algo. Y cuando sepamos lo que es, todos vamos a pasar mucho más tiempo juntos. Les garantizo eso. ¿Sabes? Voy a disfrutar esto. ¿De qué estás hablando? Nada de esto va a funcionar si uno de los agentes nos siguen. Por eso, haremos que la Interpol piense que hubo un inconveniente. ¿Un inconveniente? Sí. ¡Híjole, espera! ¡Eres primo de Morier! ¡Ven aquí! Si insistes, gracias. Andrew, ¿a dónde vas? ¿Solo otra vez? La historia de mi vida. ¿Puedo acompañarte? Ahora no estoy de ánimo. Linda, ¿no crees? No me llama la atención. Sí, bueno. El único Ferrari que vale la pena es el 166. ¿Qué acabas de decir? Mi padre estuvo 20 años restaurando uno. ¿El Barchetta rojo original? Sí. Es mi auto favorito. ¿De verdad? ¿Pudiste subirte en él? Todos los domingos por la tarde.
Escucha, aprecio mucho lo que intentas hacer. Todo va a estar bien, Garrett. Lo vamos a lograr. Ven aquí. Habla. ¿Qué quieres? Necesito comer. Oye, oye. No me trates así. Quizás podamos comer juntos. ¿Ah? ¿Qué me dices? ¿Me crees estúpido? ¿Crees que me harás caer en tu truco? Bueno, Andrew te hizo caer, ¿no es así? Apuesto a que no pudiste defenderte. ¿Qué dijiste? ¡Ah! ¡Ah! ¡Repítalo! ¿Qué dijiste? Ven aquí. Buen intento. Cuando tengamos el auto, nos matamos. ¿Dónde están? Llegarán pronto. Ok. Hoy es el día. Saben qué hacer. Hagámoslo. Ok, empecemos. ¿Señor Moriel? Así es. Interpol, por favor, salga del auto. Traigan el auto. Nos iremos.
Les sugiero que retrocedan. Mierda. Disculpe la pregunta, señor Morier, pero ¿no está usted aquí esperando a dos muchachos de apellido Foster? No tengo idea de qué habla. Hablo de los dos muchachos que le dieron una paliza al señor Loren, que está ahí. Hablo de los dos muchachos que comenzarán una guerra criminal en su nombre. Están todos bajo arresto. Prueba de control manual de alarma. Abajo. Debe ser una broma. No te preocupes, tengo más explosivos. No hay tiempo, debemos entrar ahora. La mejor forma de robar a un ladrón es alejándolo de su propiedad. Trabajas en la oficina de Bruselas, ¿no es así? Así es. Dile al oficial Vandenberg que es la segunda vez que intenta detenerme, pero la suerte no lo acompañará. Sí, se lo diré. No existe el oficial Vandenberg. Te dije que podía encargarme de esto. No lo dudé ni por un segundo. Qué idiota. Tic-tac, tortolitos. Clemp, vive a la derecha. No están allí. Robarán mis autos. Espero que hayan salido, o estarán en problemas. ¿Qué clase de problema? Morier supo todo. Va en camino. Vamos. ¿Ahora sí? ¡Ja,
Pase lo que pase, no choquen los autos. ¿Buscabas esto? Oh. Andrew, no tenemos tiempo. Mírame. Steph. ¿Te casarías conmigo? Estás completamente loco. Sí. Sí, pero vámonos, acelera ahora. Sigamos el plan, iremos por el cañón.
espérate. ¡Mierda! ¿Qué hacemos ahora? Llámalos a todos. Quiero saber a dónde se dirigen. Llámalos ahora. Sí, sí. Están en la bahía. Para el plan B. Estoy lista. Andrew, ¿qué vas a hacer? ¡Morier! ¡Esto termina ahora! ¿Es esta? Creí que no necesitabas uno.
Te llamaré luego. Lo prometo. Bien hecho. Gracias por todo. Qué bueno verte. ¿Estás bien? Sí, no te preocupes. No fue nada. Qué bueno. Oye, nosotros manejamos la próxima vez. Seguro. Gracias por todo. Cuando quieras. Una pregunta. ¿El tipo en el barril fue demasiado? No, fue un lindo detalle. Bien. Debo darte el crédito. Fue un plan audaz. Sí, ya sabes lo que dicen. La suerte favorece al audaz. ¿Por qué me sigue sucediendo esto? Soy buena persona, quizás hablo mucho, pero no merezco que me dejen plantado. Ese teléfono no va a sonar. ¿Tú qué sabes? Sí, estoy seguro. ¿Qué será ese sonido? ¿Problemas? No. Tú eres hermosa, ¿lo sabías? Eres... Es lo que más me gusta de ella. Tiene la habilidad de callarlo. ¿Qué? No puedo creerlo. Nunca te conté sobre aquella vez que le cambié el aceite a un Ferrari del 62, ¿verdad? Fue el mejor día que cualquier conductor como yo podría desear. Todo tuyo, hermano. ¿Eso es todo? ¿Se acabó? Bueno... ¿Qué pasa? Hay algo más. Averigüé sobre un Ciata Coupe. Solo existen 9 en el mundo. Y hay uno en Barcelona. ¿Te interesa? Yo conduzco. ¿Y debo creer que se les acaba de ocurrir ese plan? Oye, un hombre sabio una vez me dijo, si miras a tu alrededor y solo tú no te estás riendo, te engañaron.